Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Televisión. Hoy tenemos con nosotros a Sonia Luengo, que nos va a hacer un corte de ahí con dos versiones y además con dos pelos distintos. Pero aparte de eso, hemos traído a Sonia porque dentro del ranking de la peluquería canina nacional, en estos momentos está entre los primeros puestos. Sonia, cuéntanos un poco qué has ganado últimamente. Bueno, pues en Bélgica gané un Best Groomer, que eso pues bueno, me hace ir este próximo verano a competir a Las Vegas. Y ahora, bueno, también he sido nominada a Mejor Peluquera Nacional en las jornadas de Artero. Y retomando el tema del corte Thai, explícame un poco cómo decides tú qué corte se adapta mejor a cada perro que entra por tu salón. Bueno, pues el corte Thai o tipo asiático lo estamos haciendo mucho ahora en la peluquería, ya que tenemos muchos clientes que también les gusta llevar a sus perritos con ropa durante todo el año, y es un corte muy cómodo, a la vez que muy funcional y muy bonito de ver, porque consiste en que lleva el cuerpo muy corto, pero luego la zona de patas, cabeza, cola, son zonas que llevan con el pelo muy largo y muy vistoso, y queda muy bonito. Pues bueno, vamos a ver cómo Sonia nos hace estos dos cortes tipo asiático o tal. Hola, esta es Molly, un bichón maltés a la que vamos a realizar un corte tipo asiático, en el que lo vamos a hacer todo íntegro a tijera. Le dejaremos el cuerpo muy corto y las patas las dejaremos prácticamente con todo el largo que tiene para que haya mucho contraste en el corte. La carita la dejaremos muy corta con unas orejas muy largas, ¿vale? Entonces os voy a explicar un poquito el material que voy a usar. En este caso, para ella, tiene un pelo muy fino, por lo cual vamos a trabajar mucho con tijera de esculpir. Tenemos este tipo de tijeras de esculpir, ¿vale? Que una me va a dejar mucho más pulido que la otra, pero prácticamente entera la vamos a hacer con este otro tipo de tijera, que lo que hace es dejar una sensación de un corte con una tijera recta, pero el pulido de una tijera de esculpir. Empezaremos cortando toda la parte del cuerpo, que va a ser lo que más corto va a ir. Como ya he dicho, vamos a utilizar este tipo de tijeras. Vamos poco a poco, ya que ella tiene un pelo muy fino y como nos pasemos se verá un poquito rosa. Entonces tenemos que ir muy poco a poco cortando poquito a poquito y ya iremos viendo qué largura queremos dejarle. Vamos a empezar con la parte del pecho, que la vamos a dejar mucho más corta que el cuerpo, ya que queremos que quede visto desde un lado, que quede totalmente plano, para que lo que llame la atención sea el ancho de la pata. Lo marcaremos hasta donde está su hombro, tocamos bien donde está su angulación y bajaremos todo el corto hasta ahí. I need
Vamos a empezar a marcar la parte de los hombros. En este caso, al ser un corte estilo asiático, los hombros no van muy marcados, todo lo contrario, tenemos que disimularlos y que desde los hombros ya salga el efecto campana de las patas que queremos conseguir. Vamos a empezar a marcar toda la línea, ¿vale? Que es lo que nos va a decir lo fino que vamos a dejar toda la parte del cuerpo. Aunque hemos dejado muy corto el cuerpo, pero nunca vamos a ver realmente lo fino que lo dejamos hasta que no quitamos toda esta parte de aquí abajo. Lo vamos a ajustar todo lo posible a su cuerpo para que se vea muy corto. Ahora, una vez que ya hemos dado forma y hemos quitado todo lo más gordo con este tipo de tijera, vamos a usar una de esculpir con los dientes mucho más finos para pulir todo lo que hemos marcado ahora. When you feel alone, I'm your friend. When you need a home, I'm your friend. Each and every day, I'm your friend. All along. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente perfilar la cola, ya que tanto la cola como las patas tiene que ser muy largo. Ahora lo que vamos a hacer es redondear las patitas, dejándolas bastante anchas. Lo que quiero decir es que en cualquier otro perro, al redondear las patas las dejaríamos muy apuradas a la uña, pero en el caso de ella las vamos a dejar bastante anchas porque si no, no nos va a poder hacer el efecto campana. Vamos a redondear las cuatro patas y luego simplemente vamos a descargar un poquito el pelo largo para darle forma. Feels like
Ahora lo que vamos a hacer es, una vez que ya hemos redondeado, lo que vamos a hacer es redondear igualmente con una tijera de esculpir para que no quede ese recto, ¿vale? Simplemente para que quede un poquito más despuntado, y vamos a vaciar un poco todo este volumen de pelo. Vamos a empezar con la carita, ¿vale? Pero antes de empezar con la carita me gustaría explicar un poquito que este corte lo hacemos mucho y nos lo solicitan mucho, ya no solo porque parece que ahora está muy de moda lo asiático, sino porque tenemos muchos clientes que les gusta llevar a los perritos con ropa todo el año, no solo en invierno. Entonces es un corte súper práctico y muy cómodo, porque al final lo que lleva tapado es la zona corta y lo que queda súper bonito son las patas largas con tanto pelo, y cuando andan tienen mucho movimiento. O sea que ya no es solo un corte práctico para la ropa de invierno, sino para la ropa de verano también. Así que vamos a empezar ahora con la carita y hacerle lo primero a la coleta para quitarnos el pelo que no vamos a cortar y ya quedarnos solo con la zona que vamos a dejar redondita. Oh,
con la carita, la vamos a hacer muy corta, todo lo redonda que podamos, pero muy cortita. Ya vemos un poco el trabajo anterior, que vemos que la mejilla va muy cortita. Lo que vamos a hacer es que el morro también lo vamos a dejar bastante corto, lo más redondo posible, para que las orejas destaquen con todo el largo. Por último, uniremos ya la cabeza cortita con el cuerpo para que no haya ese salto de tanto pelo largo con el pelito corto del cuerpo.
Esta es Daisy, un bichón maltés. Al igual que la otra, le vamos a hacer el mismo corte, tipo asiático, pero la diferencia es que lo vamos a hacer un combinado de máquina y tijera. Lo que vamos a hacer con ella es el cuerpo todo a máquina, ¿vale? Y el resto lo haremos ya todo a tijera. Es una versión un poquito más rápida y nos viene muy bien cuando nos viene algún bichón maltés o yorkshire o shih tzu con el pelo muy anudado, que no tenemos otra opción de dejarlo muy corto, pero sí que podemos salvar zona de patas, cola y cabeza. Entonces es un corte que queda muy bonito y es un poquito más rápido que el anterior, que era todo a tijera, ¿vale? Os vamos a explicar lo que vamos a usar, que en este caso, para dejar el cuerpo muy corto, a mí me gusta usar una cuchilla de número 9 de Esculap. Luego haremos todas las patas a tijera de esculpir para unir la zona tan corta de máquina con la zona larga que son las patas, y luego la tijera recta sin. Ahora, antes de empezar a hacer las patas a tijera, lo que voy a hacer es unir la parte corta con la parte larga, ayudándome de la misma máquina, y de esta manera lo que hago es descargarme un poquito ya la zona larga y evitarme mucho más trabajo de tijera. En este caso estamos pasando una cuchilla del número 9, pero si te viene un perro con muchos nudos podríamos pasar hasta una cuchilla del número 7.
Sí que es cierto que cuando vemos cortes asiáticos o tipo Thai, vemos que el cuerpo lo deja muy desnudo y pienso que no es recomendable dejarlo tan corto. Se puede hacer dejándolo un poquito más largo, como es esta largura del número 9. Ahora empezaremos a redondear las patas con una tijera recta y una vez redondeadas empezaremos a descargar un poquito con la tijera de esculpir y a terminar de redondearlas. Lo que haremos ahora será perfilar la cola.
Como hemos hecho en la otra perrita, queremos dejar la cola muy larga, por lo cual simplemente la vamos a partir así con una rayita en medio, la peinamos bien y la perfilamos un poquito, simplemente para limpiar puntas. Ahora lo que haremos, una vez que tenemos ya las patitas descargadas y el cuerpo hecho a máquina, lo que vamos a hacer es ajustar bien el cuerpo para que quede lo más corto posible. Ahora por último vamos a empezar con la cara, ¿vale? Ella va a llevar la carita toda redonda, sin coleta, las orejas las vamos a dejar muy largas porque luego le vamos a hacer un detallito de las orejas. Ella tiene la carita bastante manchada, por lo cual le vamos a intentar eliminar casi todo lo manchado que lleva para que se vea lo más blanca posible la carita. Ahora para finalizar lo que haremos será unir la cabeza tan cortita con el cuerpo y finalizaremos con las orejitas. My darling close to me. That is where I'm supposed to be. You're somewhere out across the sea. In a land that's lost and free. With my darling.
darling, close to me. That is where I'm Para finalizar, a ella lo que le vamos a hacer son unas coletitas en las orejas y le pondremos unos adornos como estos, ¿vale? Que le pondremos justo en las gomitas y justo en la punta de las orejas, que suele gustar mucho, le damos un toquecito de purpurina, que va en gel. Es muy importante que cuando vayamos a colocar unas gomas, tanto las orejas como si cogiéramos una coletita, tener en cuenta siempre de no coger la piel. Y la mejor manera de ver si no la hemos cogido es cuando hemos hecho la coleta, un peine, pasarlo directamente por aquí. Y si pasa, es que no le hemos cogido nada de piel. Esta es la versión que nos ha hecho Sonia de un corte thai con algunas variaciones. Básicamente una ha sido más a tijera porque no hay que dejar siempre el pelo corto, como mucha gente dice y ha comentado Sonia. Y ha habido unos pequeños cambios en la cabeza. Sí, hombre, así pues, tenemos dos estilos diferentes pues para poder optar. Hay más estilos que estos dos. Y bueno, también depende si es un maltés con mucho pelo, con el pelo más liso o con mucha más lana, podremos hacer diferentes opciones. Pero bueno, estas dos al final son las que más gustan y las que más nos solicitan. Pues muy bien, nos vemos en un próximo vídeo de Pelapel Televisión. Saludos. Adiós.